Sucedió hace 208 años el primer grito de independencia de Ecuador. Fue el 10 de agosto de 1809. En esta ocasión encabeza la conmemoración el presidente de la República, Lenín Moreno, quien rinde homenaje a los héroes de la nación. No traicionaremos a aquellos que murieron para que alcancemos libertad, paz, justicia, equidad y respeto, indicó el mandatario, quien hizo un compromiso de actuar con transparencia y justicia. En este marco, efectuó el ascenso de oficiales del ejército. Moreno instó a los uniformados a unirse a la cruzada para el destierro de prácticas como la corrupción. Les invito a ustedes, hermanos uniformados, a ayudarnos en la consolidación de nuestras gestas como semilleros de progreso y patriotismo. En este aniversario de nuestra libertad, quiero convocar a los nuevos generales, comandos, oficiales y a todo el personal militar a seguir el ejemplo de los próceres del 10 de agosto. Por su parte, el comandante Edison Narváez manifestó su apoyo a las políticas impulsadas por el presidente desde su paso por la vicepresidencia de Ecuador hasta su actual política de diálogo. Desde el inicio de su mandato en la institución, hemos recibido con agrado el respeto y los espacios de reflexión y diálogo propuesto por usted, señor presidente. Ha alcanzado soluciones a varias situaciones que causaron innecesariamente tensiones e incertidumbre. Asimismo, el jefe de Estado colocó una ofrenda floral en el monumento ubicado en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.